Bienvenidos al aula de educación artística. Soy la profesora Sobeida y en el día de hoy le vamos a tratar un tema muy interesante. Recuerden darle like al video y suscribirse a mi canal. En esta aula virtual del día de hoy tenemos un tema muy interesante y divertido. Así que prepárense a tener una enriquecedora aventura educativa. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es el paisaje rural y el paisaje urbano. Vamos a comenzar definiendo lo que es el paisaje rural. El paisaje rural es un espacio formado por grandes extensiones de tierra en donde el ser humano desarrolla actividades agrícolas que corresponden al sector económico primario. Ahora vamos a mencionar las principales características del paisaje rural. Entre estas características podemos mencionar la tierra cultivada, el reducido transporte público, la baja densidad de la población y la abundante vegetación. Continuamos ahora con la definición de paisaje urbano. El paisaje urbano es un espacio completamente urbanizado que se asocia generalmente al que ofrece una gran ciudad. Las características que posee un paisaje urbano son las siguientes, y es la densidad poblacional, el aumento de la población, la infraestructura y la geografía de la zona.